sibarita georgiano, Iosif Vissarionovich Yugashvili, mejor conocido como Stalin, que significa hecho de acero en lengua rusa, gustaba de la buena mesa y, por supuesto, excelentes bebidas tradicionales de su país natal, Georgia. Me refiero a la República del Cáucaso, no confundir con el estado de Estados Unidos, como el vino blanco Tsinandiali o el tinto Teliani, de la región de Kayetia. Famosos son los pantagruélicos banquetes que solía convidar a sus visitantes, a quienes tenía por costumbre emborrachar como parte de su hospitalidad y también para hacerlos hablar. Al envejecer, su masticación se hizo cada vez más difícil, especialmente en sus últimos años, lo que lo obligaba a buscar alimentos más suaves y menos duros para su dentadura. Su jefe de seguridad personal, Nikolai Vlasic, queriendo agradar al anciano zar rojo, enterado de que recién había llegado un cargamento de plátanos, tuvo la idea de adquirir algunos para Stalin, quien se encontraba con toda la corte del Politburó en su dacha, que es una dacha, una casa de campo rusa utilizada de manera estacional, en Kolodnaya Reshka, costa de Georgia. Justo en la cena, Vlasic presentó todos los plátanos a Stalin y el resto de comensales, satisfecho por creer que así agradaba a su jefe. El líder, Stalin, peló uno, pero estaba inmaduro, así que lo intentó con otros dos, pero todos estaban verdes aún. Furioso, inquirió a Vlasic dónde había comprado los plátanos, pero este, visiblemente aterrado, ni siquiera recordó el nombre del carguero que había traído la fruta tropical. Stalin rugió: «Averígualo, te mandaré procesar junto con todos los responsables». Quien acató la orden fue Alexander Poskrevetsky, jefe del Departamento Especial del Comité Central del Partido Comunista Soviético. En pocas horas ya se habían realizado varias detenciones. Entre tanto, Stalin ordenó a Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, que destituyera al nuevo ministro de Comercio, Evgeny Chivalyev. Pero el maquiavélico y sórdido Lavrent Tiberia, comisario del pueblo para asuntos internos, se le adelantó, castigando al pobre funcionario que sin deberla ni temerla, sabrá Dios qué fin tuvo. Ninguno bueno si cayó en manos de Beria. Eso júrenlo. El episodio de los plátanos no lo olvidó Stalin en bastante tiempo, pues cuando Mikoyan fue a despedirse del Vosht, es decir, del líder, a la dacha, a su regreso a Moscú, el georgiano seguía lanzando improperios contra los estafadores que roban al pueblo, y todo por unos plátanos verdes y la estulticia de Vlasic. Para que vean los peligros a que conduce querer agradar el caudillo. Solo digo.